Vamos, come on, vamos todos, Roger, Bueno, vamos a rolar, No puede ser, por fin, lo encontré. ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mared aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video bastante interesante, amigos. He visto por ahí, por el internet, en los grupos de Facebook y en los grupos de Discord de Sonic Forces Speed Battle, que por ahí anda, amigos, aparentemente un jugador glitch, amigos, o un personaje misterioso en Sonic Forces Speed Battle corriendo entre jugadores reales. Y pues han habido varias imágenes, les he preguntado si es real y aparentemente sí lo es. Entonces en este video vamos a dedicarnos a cazar a ese jugador, amigos. Bueno, cazar me refiero a que lo vamos a buscar, ¿ok? No es que le vayamos a hacer daño ni nada de eso, sino que lo vamos a buscar. Y la verdad es que yo dudaba mucho de esto, pero justo cuando abro el juego resulta que hay una actualización. Y bueno, también, amigos, hay leaks, hay filtraciones de que Infinite va a llegar al juego. O sea, ya los data miners, los que examinan la data del juego, mostraron un modelo 3D de Infinite. Y pues el jugador glitch parece Infinite, amigos. Entonces vamos a buscarlo. Por ahora voy a tomar estas tarjetas. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar con esto. Yo voy a empezar con Sonic Excalibur. Espero que les guste este video. Por favor, de ser así, denle like, compártelo y suscríbanse. Activen la campanita. Y bueno, vamos a darle en correr, amigos. Pero antes voy a poner el juego en pantalla completita. Crucemos los dedos, quizás toca desde el principio el jugador misterioso. No, amigos, no nos ha tocado el jugador misterioso. Espero que tenga los controles ya configurados. Estoy un poco nervioso, amigos, porque quiero encontrar al jugador. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Quiero encontrar al jugador. Le dimos al Sonic, muy bien. Cuidadito, amigos, cuidadito. No se preocupen, vamos a seguir haciendo carreras hasta que podamos encontrar al Sonic misterioso. Digo, al jugador misterioso. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! Debió el escudo. Debió haber aparecido el escudo antes. Amigos, esto va a estar un poco difícil. Cuidadito, no tenemos objetivo más que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡No! ¡Rápido! ¡Ah! Ojo con el Super Sonic. Bueno, al menos no quedamos en último, amigos, pero ojo con el Super Sonic, ¿eh? Voy a jugar con varios personajes hasta que encontremos al jugador glitch, amigos. Vamos a jugar un buen rato, ¿eh? Un muy buen rato. No tenemos aquí el jugador glitch. Ajá, pero aún así vamos a jugar la carrera. Tengo a Amy en un buen nivel. Lo malo es que, amigos, entre más nivel tengas, menos coronas ganas. Cuidadito, me ha robado el Metal Sonic, me ha robado mi ítem. ¡Ay! No. Aún así tengo una velocidad bastante buena. Es una ventaja. ¡Ojo! ¡Ah! No se quiso esquivar. ¡Oh! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! Aunque no fue mi proyectil el que les dio, pero... ¡Me lo...! ¡Eh! ¡Pasó! ¡Ojo! ¡Ojo con esta mona! ¡Opa! Vamos a ponerles el eléctrico, el rayito. ¡Cuidadito, que esta... ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mi escudo! ¡Hombre! ¡Mi escudo! ¡Ah! Ganamos, amigos. Ganamos y nos han dado buenos puntos. Amigos, es que yo soy Main Amy desde que salió el juego. No me voy a rendir, amigos. No me voy a rendir. ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos todos! ¡Ryan!
Bueno, vamos a hablar. Oh, bravo. ¡No! No alcancé a saltar. Y me alcanzaron en un solo... ¡Cuidado! Me alcanzaron por un error mínimo. Vamos, vamos, vamos. Casi los alcanzamos. Cuidadito aquí. ¡Cuidadito! ¡Eh! ¡Lo he esquivado! ¿Qué? Vamos, 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 vamos. Iba a estrellarme. Eso es. Cuidadito aquí, cuidadito aquí. Miren atrás. Miren atrás. El Sonic es más rápido que yo. El Sonic es mucho más rápido que yo. Posiblemente quede en tercero. Ojo. Ojo. Tiene dos proyectiles ahora. ¡Ah! Me concentré en darle. ¿Y qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Cuidadito. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Aquí ponenlos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Nos hemos estrellado todos. ¡Corre! ¡Bum! ¡Corre! Cuidado con Super Sonic, digo Sonic normal. Eso estuvo intenso, ¿eh? Eso estuvo intenso. Bueno, amigos, voy a seguir jugando hasta que encuentre el glitch. Después de muchos días, amigos, después de 2 días, 8 horas de juego exhaustivas, montones y montones de hackers y de bugs y de pérdidas y de ganadas, por fin lo encontramos. Y bueno, amigos, por fin encontré el jugador glitch, el personaje misterioso, amigos. Es bastante raro encontrarlo, la verdad, me tomó 2 días encontrarlo y básicamente esta fue mi reacción. Pero bueno, no lo pude grabar, no pude grabar mi reacción. Amigos, aparentemente es algo ultra raro y es al azar, no importa tu nivel, no importa tus coronas, no importa si tienes chest o cofres en tu inventario que tienes que abrir. No, amigos, no importa nada de eso, de todas formas lo puedes enfrentar. Y al final te da un cofre misterioso de tipo glitch, que son cartas adelantadas. Cartas que puedes ganar de Infinite, me imagino yo. Y bueno, yo decidí perder para poder mostrarles sus habilidades aquí en el vídeo. Y pues, bueno, la verdad es que ha estado buenísimo, ¿eh? Y la verdad es que es, pues obviamente es Infinite, amigos. Eso es más que obvio, es Infinite. Y tiene habilidades bastante, bastante interesantes, como cambiar los item boxes por spikes o los enemigos por obstáculos, lo cual está bastante roto. Y tiene un boost parecido al de Sonic, amigos, así que Infinite va a estar bastante, bastante poderoso. Y sí que valió la pena, amigos, valió la pena los 2 días solamente para 1 minuto de Infinite. Y bueno, amigos, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si este video les está gustando. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. We'll be right back.
Thank you.